todavía la visa religiosa y si existe, cuál es el proceso? Y la segunda pregunta es, el año pasado en México nos habíamos enterado por las noticias de que habían pandillas y que secuestraban porque había personas acá y tenían a conocimiento que tenían empleo y entonces había amenaza. Hay para esas personas que están acá, como te había dicho, por asunto de crimen, ¿eso aplicaría a ellos? El hecho de que donde ellos han venido de su pueblo, que hay esas amenazas de pandilla y que puede amenazar con secuestrar. Y la primera pregunta primero, la visa para el trabajador de religión existe, se llama R1. En general, tiene que pertenecer al grupo, tiene que ser pastor, tiene que tener alguna función por educación o experiencia para un trabajo, y tiene que tener un trabajo esperando aquí. Decimos que la iglesia quiere traer un pastor de México, de cualquier lugar. Tiene la educación necesariamente para eso, fue educado en esa función. Uno aplica, puede venir y quedarse aquí. El problema es que tiene que quedar en datos. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Entra con R1. Cada año o cada dos años tiene que aplicar renovarlo. El momento que uno pierde eso, que pierde ese estatus, no tiene cómo cambiar su estatus legal dentro de Estados Unidos. Decimos que tiene 23 años, de 100 terminó su educación, su oración en la religión. Quiere venir aquí a trabajar aquí por cierto tiempo, viene aquí. Y hasta aquí no le preocupa, tiene número social, tiene permiso de trabajo. Bueno, el permiso se fue, no le fluye porque está trabajando aquí y no era un problema. Después se casa con una americana y se enamoró y ella quiere pedir para él. Si él perdió su estatus, no tiene cómo cambiar su estatus dentro de Estados Unidos. Va a tener que salir y regresar. Pero existe. El segundo proceso que tú estás hablando, normalmente se encuentra eso en asilo. Entonces, auxilio nuevamente uno tiene que aplicar entre un año cuando entró al país o tiene que demostrar que sus circunstancias han cambiado. Decimos que es un mexicano que está aquí 10 años y que este año que viene el grupo político cambia y que ahora los maras y los gangas están en poder con el gobierno y ellos van a cada persona que pertenece al grupo político que entra a una posición y dicen tú estás con nosotros, te mandamos a alguien. Y se puede comprobar eso, ahí se puede demostrar asilo. Pero solo porque es una zona en cualquier país que es peligrosa, eso no es suficiente. Secuestrar, eso puede ser un motivo. Secuestran a alguien en la familia, pero de vuelta tiene que demostrar que es por uno de los 5 motivos, religión, orientación sexual, opinión política o grupo específico o raza. Tiene que ser uno de esos 5 y por un grupo del gobierno o un grupo que el gobierno no puede controlar. Sin eso se puede aplicar, pero es muy difícil decidir. Entonces, nuevamente, alguien que está en Estados Unidos por muchos años, la única vez que aplica para auxilio en ese punto es si ya está en proceso de deportación y no tiene nada que perder. Pero sí. Cualifica por uno de esos motivos, normalmente entra y aplica casi inmediatamente. Entró el avión, lo agarraron. Tengo un cliente que es de El Salvador, no quiero decir, hay problemas en muchos países, pero tenemos una comunidad de El Salvador, entonces por eso doy estos ejemplos. Uno de estos grupos le vino a su casa. De mayor edad, debe tener 45 años. Tiene su negocio, tiene su familia. Los maras querían usar sus servicios para que él construya armas. Él dijo que no. Le amenazaron, lo atacaron, le dijeron, si tú todavía estás aquí la próxima semana, te mato. A ti y a tu familia. Él se fue. Tiene una hermana aquí, entró, cruzó la frontera, lo agarraron.
Ahora él está aplicando para auxilio. La dificultad es cómo demostrar que este grupo pertenece al gobierno o un grupo que el gobierno no lo acepta. Ahora, cuando tuvo una entrevista con el oficial consular de auxilio, le creyeron. Le dijeron, mira, este señor honestamente cree, si devuelve, lo va a matar. Le creyeron. Entonces, le dejaron entrar, no lo deportaron inmediatamente, que podrían haber hecho. Le van a dar el tiempo para presentar su caso, va a haber un juicio en un año o dos años. Pero eso no siempre pasa. Incluso, él le pagó para un abogado $5,000 cuando él estaba en la cárcel, el abogado nunca le llegó, nunca fue a verlo, nunca lo representó a la corte. Él lo hizo solo, sin hablar el idioma, lo mudaron de Texas a la Florida, su familia está en Nueva Jersey y en Virginia. Lo hizo todo solo. Él tenía la capacidad para hacer eso. Hay mucha gente que toma la ventaja. Puede ser hispanos, puede ser de cualquier grupo. Nosotros como abogados inmigrantes, no todos tenemos una buena reputación. Espero que te conteste tu pregunta.